Hola, muy buenas a todos. Gabriel, tío, no hay manera, ¿eh? No hay manera de que te salga la respuesta acertada, ¿eh? Qué basto, tío. O sea, me ha gustado porque... O sea, lo primero que hace es preguntarle y dice, tío. Muy buenas, Gabriel, muy buenas, Panzuki, muy buenas, Nazar, muy buenas, Manatidou. Muy buenas a todos, muy buenas Reblobot, muy buenas Chino Farmer. Chino Farmer no está hoy. La madre de la China cumple años hoy y se ha ido con ella a comer buñuelos, así que no la tendremos hoy, por desgracia. Muy buenas Pablo, ¿qué tal? Muy buenas Me Como, muy buenas Julia, muy buenas Julia también. Sí, el Chino Farmer. No me rendiré, Gabriel. Bueno, hoy no está, o sea que no le preguntas. No le preguntes eso, que seguro que no aparece. Goblin Slayer. Lo tendremos en cuenta, Nazar. Sobre todo porque... Sobre todo porque me lo voy a apuntar. Un segundito. Por cierto, he estado probando un poquito el nuevo héroe de Vayne. Buah. A ver, a ver, a ver qué tal. No habrá anuncios, no lo sé, Panzuke. Eso depende ya del bot. Nosotros ya no tocamos nada, Panzuke. ¿Qué más? La semana que viene seguramente pondremos un bot nuevo, ¿vale? supongo que tirará mejor y se podrán hacer bastantes más cosas por aquí, ¿vale? Ya lo iréis viendo. Hay que configurarlo todo, ¿vale? Y va a costar más que nada porque el domingo que viene... El domingo que viene es el especial de 1 millón de ice. Entonces, claro, no, el domingo no lo pondremos porque nos gustaría empezarlo la semana que viene directamente. Pero bueno, o sea, esperemos configurarlo lo antes posible. Es poderoso, Me Como. Es poderoso, ya lo veremos. Ya lo veremos, ya lo veremos. No puedo hablar de estas cosas, no puedo hablar de estas cosas, pero está bien el héroe. Un Nazar, un Zerg. Bueno, tengo que quitar el contador, que todavía no lo he quitado. Un Zerg. El Chucho, ahora no recuerdo el nombre. Seguro que Julia si me puede ayudar en eso. El nombre del perro este es igual. O sea, de hecho, estuvimos discutiéndolo con el Chino Farmer y dijimos que estaría muy bien que este animal tuviese 6 patas en vez de 4, pero bueno. Muy buenas, Ranmaga, bien. Muy buenas a veces. Muy buenas, Edgar, muy buenas. ¿Eres calvo o te cortas? Me corto a veces. Me corto a veces, tío. Bueno, a ver. La justiciera, Jacob, el talento de la grandeza. ¿Dónde? Bueno, vamos a ayudar a Jacob y así nos quitamos esta misión de encima. La quería hacer, la quería hacer no en directo. Para ir rápido. Pero la verdad es que... claro, hubiese faltado luego una misión en el vídeo. En los vídeos de YouTube. Y prefiero hacerlo ahora. Muy buenas, Yukit. ¡Wola! Es verdad, ¡Wola, tío! El Chucho, tío. Es igual que ¡Wola, de hecho! O sea, más que un Zerg, incluso es ¡Wola, eh! A ver. ¿Dónde está para ayudar a Jacob? No lo sé. Voy a mirar el diario otra vez. ¿Pesa mucho este juego? Me como... Bueno, es un juego un poquito antiguo. Ya es del 2012, si no recuerdo mal. O del 2010, incluso no lo sé. La verdad es que no sé cuánto ocupa exactamente. Ten en cuenta que también tiene DLCs, así que no lo sé. Yo quiero ver a acción y a Miranda. A ver. La baliza de la nave viaja a ella. Ah, claro. A ella. Voy a meterme otra vez en el relé de masa, a ver. Ah, vale, no, si está detrás, macho. Nos ha hecho la pirula, el 3D. Nos ha hecho la pirulita el 3D, Estaba detrás.
El día que la China aparezca, Black tendrá pelo. Nunca se sabe, tío. Nunca se sabe. Nunca se sabe eso. Bueno, vamos para allá. Ayudar a Jacob. Menos mal que esto está tirado. Venga. Vamos a iniciar el escáner, ¿no? Así siempre vale la pena recoger cositas. Nazar, está bien, ya te digo que está bien el héroe. Está bien, es divertido de llevar. De hecho, es divertido porque tiene... Todos los bichos molan. Yo ya lo dije una vez, que los bichos eran guapos, ¿sabes? O sea, tanto héroe bonito, yo estoy un poco harto. Mejor MOBA para móvil me como. No, ni idea. No he mirado mucho en MOBAs. He mirado otros MOBAs, sí. No te sé decir los nombres exactamente, porque la verdad es que no lo recuerdo. Vale, pero... A ver, a Milvain me mola. Baje... Matchmaking. ¿Qué? Bueno. Va a ser un flicker odioso y roto por la pasiva. Te sube la defensa y escudo. Bueno. Está muy bien el héroe, ya te lo digo. Está muy bien. Al menos a mí me gusta. La sapo hormiga, es verdad, tío. La sapo hormiga le titulamos. Muy buenas, Venok, ¿qué tal? Recordar que hoy es un juego tranquilito, ¿eh? Recordar que acción habrá toda la que podamos, pero bueno. Va a ser un búnker. Ya lo veremos, ya lo veremos. A mí la impresión que me ha dado es que será la bomba, pero todo puede ser. El día en que el matchmaking de Vainglory y la China aparecerá, pues ya podéis. Ya podéis aquí esperar aquí. Bueno, muy buenas, Kratos. No, no has llegado tarde, has llegado bien. Has llegado bien. Macho, sí que hay cosas aquí, ¿no? Estamos aquí gastando todas las ondas. Estamos aquí pillando un montón de cosas. Minecraft, esto panzuque. No sé, no sé. Me lo habéis pedido, bastante, pero no, no me hace gracia jugar al Minecraft, la verdad. Mira, jugaría antes al Terraria que al Minecraft, macho. Venga, vamos a aterrizar, ya tenemos bastantes cositas. Yo meteré Ice para tenerlo anticipado, a ver qué tal combat. Explorando el mundo. Hombre, hay que pillar todo lo posible, todo lo que se pueda. 8.000 o 6.000 de gloria. Manatidou, normalmente los personajes nuevos siempre cuestan el máximo de gloria. Para que no vamos a engañar, ¿no? A ver, mira. A ver, un rango, ¿eh? Alteración. Vamos a subir el singularidad al máximo, ¿no? Bien. Esto sí que pinta bien. Singularidad fuerte. Vale. Amplia. A ver, 3 metros. Radio de impacto, 1,5 metros. Duración, 7. El número máximo de objetivos es 4 o 6. Es complicado, ¿eh? Duración de la singularidad, 30 segundos. Duración de la singularidad, 45 segundos. Vamos a meterla. Singularidad fuerte. Subida automática. Estos van automáticos. Subida automática. Esto, no he pillado a Jacob en ningún momento durante toda la partida. Solo me lo pillo para la misión, ¿eh? Bueno, chaf, es que no tenía barba larga, no tenía barba larga. Los juegos estos no tienen barbas largas. Representa que eres un soldado y no...
Y no, como no eres un soldado veterano, pues no tienes barba larga. Muy buenas, mi Difo, ¿qué tal? Me alegro de verte. Muy buenas. Pobre Jacob, es que me como. No, Jacob no. Bueno, vamos a empezar a poner apuestas por aquí. Un segundito, vale. Tengo que poner cuántas veces moriré, que ya lo sabemos. Vale. Tenéis 3 minutitos para participar en el evento este. Muy buenas, Eduardo. Muy buenas. Venga. Apuestas, money, money. Sí, tenéis que conseguir moneditas. De hecho, seguramente al final del directo daré más moneditas para fin de semana, ¿eh? En estos directos sí, porque no os acaban de conseguir muchas monedas. Así que sí que os daré una pequeña recompensa al final. Bueno, vamos a intentar pillarlo todo lo posible. Es que ni me sé la misión de Jacob, ¿eh? Es que es muy triste, porque es que yo, este juego ya lo sabéis, que ya me lo había pasado y tal. Pero es que la misión de Jacob no lo hice ni cabal, o sea, es muy fuerte, porque es que no, el personaje... Hay personajes que te atraen y hay personajes que no te atraen para nada. Vale. Así que realmente... Overgrown, corroding. ¡Hola, Alfa! No digas esas cosas chungas, tío. Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. ¿Qué le pasa a este, tío? Le da el chungo, tío, ahí. Esto me recuerda a la peli... A la película de... Regreso al futuro 2, tío. Hablando con el... ¿Regreso al futuro 2? O 1, ahora no recuerdo. La del futuro, la que van con... La que van con monopatín flotante. No lo recuerdo bien. La 2, ¿no? Recuerdo a Michael Jackson ahí en un ordenador hablando así, tío. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Tu nombre, Gracio. What was your rank on the Gernsback? I can't think. The leader thinks for us and we. Bueno, veo que están todos controlados mentalmente. La 2, Julia, gracias también. La 2. Ah, es verdad, tengo que meter un bello. Bueno, se ha muerto alguien, ¿no? Se ha muerto alguien, tío, sin mirar. Estaba aquí mirando. Sin mirar y se ha muerto porque no le he podido dar al botón antes de tiempo. Bueno, es lo que hay, ¿eh? Son cositas pequeñas que pasan por aquí de vez en cuando si no estás atento, ¿eh? Toma, hombre. Toda la boca. ¡Eh! Que vienen por el lado, que vienen por el lado, que vienen por el lado. Pero, ¡hombre! ¡Pero quítate de aquí! Toma. Bueno, uno menos. Vamos a tirar una bolita por aquí. Eso, tú entra también ahí, que me matan. Me matan. Toma bolita. Hop. Ahí se quedarán un ratito. Toma. Vamos a ponernos en medio mejor. Un poquito pesados, ¿no? Estos. Bueno, esa bola ha salido un poco mal. Es que el cuerpo este me está molestando un montón, ¿sabes? No me dejan moverme. Bueno, ¿qué? ¿Te lanzas la bola o no? Bueno, voy. Me lanzo la bola en la boca directamente. Algo va muy mal, no sé qué. Están controlados mentalmente. Típica historia extraña. ¡No mueras, hombre! Yo intento no morir. Intento no morir. Ya lo sabéis que yo siempre intento no morir. Acabo muriendo muchas veces, pero bueno. Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Is that a settlement?
They better be friendlier than the beach group. I need answers. El... Bueno, me he quedado aquí atrapado en otro book. Por favor, tío. Ay, bueno, a ver cómo lo hago. Y sí, mira, he podido hablar con ellos porque le he dado el espacio desde la quinta puñeta, ¿sabes? Desde el quinto pepino. Y me he salvado del book, pero yo estaba pillado, ¿eh? Bueno. Esa bola fue la que tiró las torres gemelas que bastó combat. Muere por Book. Muerte por Book. Makes males get violent. Possibly, but the woman on the beach said the exiled ones came. Black es el héroe de los pobres y los desvalidos gamers que no pueden costearse los DLCs de precios abusivos y pagar para jugar online en una sobremesa. No sabía que podías volar, hombre, me he teletransportado. No he volado, me he teletransportado. Not the best reaction to the family resemblance, Jacob. Why would my father force his crew to... Menos mal que me he salvado, en serio. Whatever's happening here needs to stop. Look at these spoiled food stores. They've been eating only that toxic local food for who knows how long. Like that wasn't obvious enough. He keeps us. What the hell? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. Y es muy extraño esta. Es que ya te digo, muy extraño esto. No sé ni qué está pasando. Están posesos o algo así. Iba a decir poseídos, pero son unos posesos. Macho, que no quiero salir. Ahora. No me daréis en la cabeza, malditos. Venga. Una bolita de estas guapas. Bueno, ya. A la porra, macho. ¿Y esta? Ah, bueno, yo he tirado la bola por si acaso, ¿sabes? But you fight his machines. You might stop this. I forget how. El Jacob tiene una cara de fumeta. Was the start. Promised. And what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. ¿Qué pasa? Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies. La bola del dragón. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food. Telepatía. And for treatment later. Cuando te tocas con un bug y te salvas por telepatía, es que macho, el bug. Siempre me pillo bugs de este tiempo, ¿eh? Siempre me quedo pillado. It wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. No, combat, esto no depende de mí. Estas cositas no dependen de mí. Muy buenas, Berren, ¿qué tal? Me alegro de verte, macho. No dependen de mí estas cosas. Yo lo haría. Lo haría con skins más que con héroes. Que los héroes... también, pero las skins son realmente donde... hace falta todo esto, pero no. My father took control and didn't stop it. Sí, Alpha, es que... bueno, se puede mirar cuando se acaba la... ¿cómo se llama? Cuando se acaba la temporada y ya está, creo que quedan 12 días, ¿no? Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? Jacob y su droga. Podríamos crear una historia para este. Venía a drogarme, tío, me están robando la droga, ¿no? A ver. Vamos a ver. Mira. Iniciar derivación, a ver. Bueno, esto suele ser fácil. Suele ser fácil porque hay muchísimo tiempo. Me parece muy bueno para support de jungla. Bueno, ya la... ¿eh? ¿4, 3? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Menos mal que me he ido. Me ha quitado todo el escudo, ¿eh? Menos mal que me he ido rápido. ¿Te imaginas que la palmo ahí? Sería muy triste. El domingo, Kratos. El domingo. Haremos versión 2 del millón de Ice. De nuevo.
Y daremos skins también. Y daremos... ¡Holo, tío! ¡Sí que me...! ¡Ah, claro! ¡Es que estoy medio en el otro lado, tío! ¿Pero cómo puede ser? Bueno, vamos a cambiarnos de pistolita. Esta es una pestucia. ¿Alguna de cómo conseguir esencia? No, ninguna. Es que es aleatorio y cada vez combat salen menos cartas. Se van saliendo un montón de cartas normales, pero no cartas buenas. Bueno, a este le he dado en todo. Vamos a tirar esto, que para eso me lo he aumentado, para que se queden ahí un rato pillados. Vale. ¿Quién me está pegando? Uno menos. ¿Quién más? ¿Quién más? Vale. Toda la boca, hombre. Bien, a ver. Headshot del fumeta. Venga, sal. Toma. ¡Ay! Que hay dos. Bueno, no pasa nada, me escondo, ¿no? Toma. ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que me matan! ¡Ay, que no han podido matarme! Bueno, ha valido la pena, pillarse este poder así. ¿Y dónde están mis colegas? ¿Qué están haciendo? ¡Están aquí! Están pasando de todo, mis colegas. Un momentito, gente, me sale mal. Tengo que la cosa tire y no morir. ¡Uy! El tío que me ha hecho una explosión. Oye, mis colegas no me están ayudando para nada, están así. Bueno, ya te espabilarás tú solito. A su debido tiempo. Qué grande el profeta. ¿Qué años hay en este juego? Creo que... o 2010 o 2012. Creo recordar, es que no, ahora mismo no lo sé. Pistola pesada. Un poquito de munición. Vamos a pillar cositas, ya que hemos matado a todo el mundo. No hemos muerto, todavía. No hemos muerto. ¿Qué te parece la nueva saga de Dragon Ball? Me gusta, quizá un poquito demasiada broma, pero está bien. Cuando disparas mal, que estás bajo la droga de Jacob. Vale, vamos a escondernos rápido. Vamos a matarlo. Vamos a retener a este. Bueno. Ya ves, tío. Pilla los que haga falta, la bola esa. Toma, hombre. Toda la boca. Vamos a escondernos. Bah, sí, tenía el padre aquí chungo y ha perdido comunicación con él. Ahora veo, ahora entiendo la historia. Ha visto, es fácil de entender al final. Acabo de crear la leyenda de Jacob el Fumeta. ¿Usa hacks? Ayer habría sido un sí, pero hoy es un yep. Gabriel, qué grande. Hay muchas respuestas, pero realmente, como siempre le preguntan lo mismo, pues... Que claro, no te puede, el profeta no puede mentir. Ay. Vale, bien. Venga, todos pillados ahí. ¡Hala! Vamos a tirar una bolita. ¡Hala! Así revientan, tío. Es muy vasta la bola esa. ¡Uy! Vaya. Esto ya no me gusta tanto, ¿eh? Vamos a ver si le podemos quemar la armadura. Bien. Esto. Esto. Defense systems active.
¡Ops! ¡Caja frágil! ¡Una caja chunga aquí! ¡Caja frágil! Bueno, creo que va a morir la pobrecita. Vamos a ver si podemos retenerlo un poco. Bueno, es hora del arma chunga. ¡Eh! ¡Uy! Casi me das esta vez, ¿eh? Pero no me has dado. Venga, 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 venga. Vale. ¡Ah! 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 Toma, hombre. En toda la boca, chaval. Bueno, bien. ¡Por favor, muere! Intento no morir, ya lo sabéis. ¡Ay! Que me quemo. ¡No! ¡Recargar, no! Uf, menos mal. Bueno, ya nos lo hemos pasado. Bueno. Bueno, creo que esta mini batalla podemos considerar la mitad, ¿no? Ya. Vamos a poner que no he muerto. Y vamos a continuar. Así podré poner más apuestas, que si solo pongo una. De hecho, tengo la puerta ahí, así que vamos a poner en esta mini batallita que no he muerto. Felicidades a los ganadores. ¿De qué trata el juego? Pues el juego trata de que hay una invasión intergaláctica de unos bichos gigantescos y tal, que son unas naves espaciales inteligentes, y lo que tienes que hacer es impedir que conquisten y maten a todo el mundo, ¿eh? O sea, de buen rollo, ¿eh? Bueno, muy buenas, Chase. Muy buenas, Chase CP, muy buenas. Bienvenido al canal y al directo. La gente ahí más de la China. Bueno, eso yo ya no me meto en esas cosas. Vamos a poner otra apuesta. Recordad que cuanto más vas avanzando, en principio, más complicado es, ¿eh? Recordad estas cositas, siempre. Pero de todas maneras, yo voy a poner, porque la banca pone, va a ser 100. ¡Hala! Venga. Vamos allá. Bueno, no sé si habrá lucha. Yo supongo que sí, macho. A ver. A lo mejor no hay lucha y tengo que cancelar la apuesta, ¿eh? You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pants. I'll get you something nice when we get back to Alliance Space. I've gotta have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to. Yo quiero pizza, yo también, Gabriel. That's the best you can do. Muy buenas, Server, ¿qué tal? Bien, aquí con otro directo. Who are you exactly? Y nada, preparando cositas nuevas por aquí. Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. Muy buenas, MX. No, llegas tarde, llegas bien, hombre. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. I'm not unreasonable, Captain. But 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Muy buenas, lo que quiera. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance. Like an instinct. Pure authority was easy. Sí, Gabriel, vas bien. At first. Months in, vas bien con eso. Effect Lord inhibitions. They got territorial. Rank, protocol. Parecen zombies, tío, en realidad. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. Dime, Santiago. You created a harem and played king? 10 years in a juvenile. Es una pasada, me como. I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. Todos los personajes con mucha seriedad. Estamos muy serios aquí. We can help these people. Cerberus can have ships here in days and pull everyone out. Estar en el chat, Santiago, simplemente.
He's damn lucky I don't think he's even worth pulling the trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. We'll secure him for an Alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Bueno, creo que tendremos que cancelar la apuesta o dejarlo para la siguiente batalla, ¿eh? Cuando haya batalla. Bueno, qué gran partida, ¿eh? Bueno, vamos a salir, hemos solucionado lo de Jacob, ya lo tenemos contento. Y ya está. Bueno. Muy buenas, Santiago. Jacob le gusta la droga de ninguna manera. De ninguna manera me como, tío. No, no, Steven. No. Tenemos que esperar a la siguiente misión. Don't even give him the tail lights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gurns back, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did, but I'm happy to know the situation is behind you. Fine. You didn't forward it. So who did? I did. El topo de siempre. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my respondido... Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security. ¿Quién del chat? Alguien del chat ama a Steven, sin duda. Sí, claro. Pero además es muy vasto porque le ha respondido positivamente, pero no era para él, era para Steven. Qué putada. Ay. Esa me gusta a mí también, dice. ¿Profeta esa persona? Es Julia Heisenberg, a lo mejor. La china apareció en el juego con Jacob. Delicioso cigarrillo. Ahora, tío Alfa. Si Black es un oso, ¿por qué le falta la falta de pelo? Es que no todo el pelo tiene que estar en la cabeza, tío. Ay, bueno, vamos a seguir. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Muy buenas, Han. Muy buenas. What I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. Pregunto otra vez, Steven. Qué grande. Come on. We've got work to do. Aye, Commander. Shepard. Thanks for the help. Anytime, Jacob. Bueno, ya está. Jacob contentito, ¿eh? Bueno. Vamos allá, vamos a seguir y creo que vamos a ir a por uno de... Uno más para tripulación y así avanzamos. No sé si Zane, ¿dónde está? ¿En qué parte de la nave? Tendría que hablar con él a ver si me da la misión secundaria. Zane, alojamientos de tripulación. Vamos a ver dónde está. ¿Qué pillín, Black? Hombre, no tanto, no soy pillín, hombre, yo no soy pillín. No soy pillín, no soy pillín. Bueno, a ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde estará Zane? Commander has put together an impressive team. I've never worked with so many aliens. Nunca he trabajado con tantos alienígenas. Bueno. ¿Me conoces? Mis fuentes dicen que sí. Mis fuentes. Ah, no responde, no responde, tío. No responde, Steven. Oficina de Miranda. Bueno, la Miranda ya hablamos con ella al máximo. O sea que yo estoy buscando a Zane de momento. Vamos a buscar por aquí. Alojamientos de la tripulación. What's wrong? They lost contact with New Canton. No está aquí. Ya sabéis que me pierdo, ¿eh? Ya sabéis que me pierdo un poco. Port Observation. Life Support, aquí, aquí, aquí. Esto es nuevo. Vale, está aquí escondido, ¿eh? Está aquí escondidito. Shepard, I mentioned when we met on Ilium that I was dying. It's called Kepril's syndrome. It's not communicable, but I have less than a year to live.
Are you feeling sick? I could get the doctor. No, no. Though I suppose. Sí, es verdad. Eso es verdad, Alpha. My mortality has me dwelling on things. Qué putada, Seigetsu. I still have a son. His name is Colgat. I haven't seen him for a very long time. All right, you spawned. Organic species tend to do that. Is that all you wanted to talk about? There have been complications. I used my contacts to trace Colgat. He has become disconnected. He does what his body wills. Well, what's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. He's taken a job as a hitman. I would like your help to stop him. He is... This is not a path he should walk. Bueno, se preocupa de su hijo, ¿eh? No quiere que sea asesino como él. Yo solo vine por los usinietos, lo siento, Black. ¿Por qué lo voy a sentir, macho, Odin? No pasa nada, gracias por estar por aquí. De hecho, mira, lo celebraremos como estás por aquí y lo celebraremos con un anuncio, ¿vale? De buen rollo, ¿eh? De buen rollo. Es muy vasto este personaje asesino, es muy guapo. Muy guapo, Pablo. Bueno, ve a la ciudadela. Vamos a hablar, vamos a ir a por el hijo de este y vamos a intentar solucionar las cosas. Hombre, rebeldía, rebeldía. Si no he hecho nada de rebelde, solo le he dicho una cosita así chunga y ya está. Hola, tío. A ver, puesto de mando, venga. No, que va, Dean. Lo que pasa es que se me olvidan los anuncios, se me olvidan. No suelo ponerlos, se me olvidan y... Hay que irlos poniendo porque es que si no... Bueno, a ver, vamos al relé de masa. Vale, vamos a recargar la nave con el combustible y las ondas. Que tenemos un montón de dinero, a saco. Me haré famoso. Lo dudo, ostras, tío. Gabriel, tío, estás chungo, No, no. Pasa de ti, el profeta loco. Vale, la ciudadela, ayuda a Kane. Ayuda a Zane, perdón. Es que Kane. Dime, Santiago. A mí no me sale ni un anuncio, gaitillo. Esto ya. Jonathan, no sé. Todo va aleatorio. Me parece que no le sale a todo el mundo, No le sale a todo el mundo siempre. El señor reptiliano mola mucho. Zane es un asesino muy guapo, muy guapo. Me gusta mucho, la verdad. Ok, Vallejo. Nos vemos. Y gracias por desearme suerte. ¿Cómo se hace para meter a la cuenta lo que gana uno? Por ejemplo, el domingo para el evento. Santiago, muy fácil. Me decís los nombres. Os enviaré un mail por el propio Twitch. Me decís los nombres de Vainglory. Yo envío un correo a Super Evil. Y Super Evil reparte a todo el mundo lo que tenga que repartir. No, no hay problema, Santiago. Todo está calculado aquí. Todo está ya masticado, calculado. Todo perfecto. No, no te preocupes. Que si te toca algo... Se te añadirá en la cuenta. Mira, de hecho, me gusta añadir a Zane. Hago un pequeño cambio y añado directamente a Zane. Porque mola un montón este personaje. Mira, de hecho, subida automática de 20 puntos directo. Así ya se vuelve poderoso, No, no hay problema de nada, hombre, Santiago. ¡Ostras! A ver, vamos a ver. Ve a la ciudadela. Viaja a la ciudadela y busca a alguien que sepa algo sobre el hijo de Zane. ¡A alguien! Bueno, ¿y qué? ¿Y con quién hablo? A alguien en la ciudadela. Como la ciudadela no es grande. No te ha respondido, Pablo. Yes.
My associate is trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported a Drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. We better hurry then. Bueno, hemos dado con el hijo rápido. The Colgat plans to assassinate someone. He's a cop. He tried to stop Colgat and one of them could end up dead. I don't want that. Yes, of course. Venga, a ver, ¿dónde estamos? Salón Dark Star. Para el lado, vamos allá. Muy buenas, Croc. Muy buenas. A ver. Vamos bien por aquí, creo. Ese man raro es el hijo de Aquaman. Qué grande Aquaman, tío. Aquaman es un gran héroe. Mitad hombre, mitad pescado. ¿Quién era el tipo ese rubio? Un coleguita de la policía que tenemos ahí. Que nos debe un par de favores. Que de vez en cuando nos dice cositas. Que claro, la historia es tan larga ya que... Mándale saludos a mi chucho que cumple años. 12 jóvenes años, ya ves, tío. Saludos para tu chucho. Ya ves, 12 añacos, tío. Muy bien. Qué vida más triste, el Gamble negativo. El profeta me ignora, ¿qué me queda? Tendremos que repetir la apuesta, es lo mejor. Porque hay gente que está... puede entrar. Puede llegar a entrar nueva por aquí. Vale la pena que todos apostéis, ¿vale? Ahora pondré otra vez la apuesta. Muy buenas, Byfirus. ¿Qué tal? De hecho, se os devuelven los subsidios, por supuesto. Bueno, vamos allá. A ver, ¿con quién tenemos que hablar? ¿Dónde está Ratón? A ver. No sé si estará por fuera. A lo mejor está por aquí. Además, estos juegos son divertidos porque tú llegas a un sitio y sin saber quién es cada uno ya te pone quién es, ¿sabes? O sea, en los juegos estos de rol, lógicamente. Ya te acercas y te pone... pues este personaje se llama tal. ¿Ves? ¿Ves? O sea, es Ratón. No sé quién es, nunca lo he visto, pero sé que es Ratón, ¿sabes? Lo que mola de los juegos de rol... con los que juegas con los colegas y tal, es que te tienes que infiltrar, ves algo raro, o sea, el máster se puede picar mucho y decir, pues, no sé, no parece que veas nada raro y tal, ¿qué decides hacer? Decides preguntar a la gente y todo esto. Todo esto se ha perdido con estos juegos de rol de ordenador, digamos. Venga. Yeah, sure. I can get you two cases by the end of the day. You Mouse? What are you? Oh shit. Krios. I thought you retired. Qué grande, profeta, hola, es lo más probable. Tienes que preguntarle cosas que sí o que no. Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. We need you to answer some questions. The people I work for. Look, I can't answer questions for just anybody. But you can for me. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. Because the people I work for? ¡Toma, hombre! ¡Que respondas! God, Bane, help me. Help me, Mouse. My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. I thought you'd want me to. Please. Explain. He came in, said he was looking for work. He had a hollow of me, the one you took, Krios. I put the word out. Use your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. ¿Ves? Al final hablan. Ya tenemos un nombre.
Esto si hubiesen sido un juego de rol de verdad, entre comillas de verdad, hubiera aparecido un montón de policía con porras, ¿eh? ¿Qué haces, eh? Estás, estás molestando a un ciudadano, no sé qué. Hubiese sido divertido. I didn't want to do that, Mouse. We just don't have much time. Just go away. Gabriel, Mouse. No te quiere, tío, no te quiere, profeta. Just go. Llorando Gabriel. Bueno, ya tenemos un nombre, vamos a ello. That couldn't have been easy. Mouse knew more about my life than Colyat ever did. He smiles up at me, broken teeth and scabby knees, bare feet black, a dead-end future looking up at me, worshipping the petty gifts I offer. Qué guapo, tío. I was the only good thing he had back then, but I left him as I left Colyat. Don't blame yourself. If I don't, who will? Es verdad, Julia tiene razón. No hemos puesto al profeta todo el rato porque antes el profeta se podía hacer más. Perdón, se podía hacer menos. Lo bajamos, pero no puede estar todo el rato porque el profeta tiene que pensarse las respuestas como es debido. Bueno, a ver, ¿dónde está el tipo que queremos? Habla con Bailey. Y Bailey... Vale, otra vez el capitán, otra vez el capitán. Vamos para allá. El lagarto delira mucho. Es brutal eso, ¿eh? Brutal, eso ahí, ahí todo loco. Vamos a ir un poquito corriendo. Si no me choco con nada, llegaremos bien. Venga. Yes. Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse. Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum. Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the C-Sec charity ball from me. In return, I ignore him. He pays you off. You were eager to help us before. What about now? Is it too inconvenient? I said I'd help. It's just there'll be repercussions if I don't handle it right. He and I give each other space. It keeps the peace. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight, and if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. Bueno, lo hemos conseguido igualmente. We've got Kellum. Tell Bailey we're ready. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? Tú irás de poli bueno. Qué grande. I'll put the screws to him if he needs it. Very well. I'll pretend to be on his side. But if we waste too much time negotiating, Bailey won't be able to stall Kellum's advocate. Si no se los toma menos, se toma su tiempo en contestar. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. The hell are you two? Queremos hablar. You hired an assassin. We need to know who you want killed. You tell us, you can go. I want to see my advocate. Your advocate hasn't arrived. We're trying to find him. I'm not saying a damn word until he's here. You two are in way over your head. Pay attention, Mr. That wasn't a good idea, kid. ¿Qué ha pasado? That is gonna cost you. Control your temper. We want him to talk. Sorry. My associate gets a little excited during interrogations. Hit me again, asshole. Every punch is another credit in my pocket. ¿Eh? Yeah, thought so. Chicken shit.
Think carefully, Elias. I want to catch the assassin, not you. Why stick your neck out for him? You want me to confess to putting a contract on someone? You think I'm stupid? I get the name, I walk out. You never see me again. I got no reason to believe you. You don't have a reason to disbelieve either. This isn't working, Shepard. We're making no progress. Are we done here? Because I got people to see. Se acabó, hombre. Give me a name or I'll cut your balls off and sell them. Te corto las pelotas y las vende un Krogan, tío, qué grande. Fucking quit it. Ain't worth this. Ha molado eso. Turian to lead. Turian running for office on the Zakira ward. He messes with legitimate businessmen. I'm gonna stop it. Where and when? His apartment, the 800 blocks. You better hurry. What's going on here? Get away from my client. You played me. I've enjoyed our chat, Elias. Thanks for your help. This isn't over. Nicely done. Wait, you got what you wanted. Who ratted me out? Well, I guess you'll have something to think about while you're in here, huh? Hmm. I'll find out. And once I have a name, Elias, as your legal advocate, I advise you to shut the hell up. Where were you 5 minutes ago? Held up in traffic. Bueno, ya sabemos. Muy buenas, Yuki. No está aquí hoy. No está aquí en Chino Farmer. Pero se lo diré. Se lo diré que lo ha saludado. Assassination. A Turian named Joram Talid. You know him? Joram. Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. If a majority votes for him, like it or not, that's how the system works. That's a nice ideal, Shepard. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. Vamos allá. Incluso en futuro no han podido solucionar los atascos. Julia, se hace lo que se puede, pero hay cosas que no se pueden controlar. ¿De qué trabajas? Me como. De beta tester, de apoyo a clientes y todo esto. Es complicado. Es complicado. There he is. Trabajo mucho, eso sí que te lo puedo decir. Tengo mucho curro siempre. Maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where will you be? The darkest corner with the best view. Es dicho que Donald Trump. Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. Qué guapo, tío. Qué personaje más guapo es el CEN, en serio. Venga. It's been wonderful talking with you all. Vamos a hacer una cosita. A ver. Show the humans they won't get their way. I will. And I'll do it through legal processes. Tengo que quitar esto. And don't forget, my friends, they're... Venga. The humans seize power by themselves, but they can't hold on to it without the support of the... I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. De momento no hay gente que matar. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. I'm following. Parece que no es una misión de matar, ¿eh? Looks like he's talking to another voter. Any sign of Cole yet? No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. No problem so far. Stay close, Shepard. No te separes. I need you to stay close or we'll lose him. Ah, que lo perdemos y me matan. I've got him. Que me pierdo, tío. Que me pierdo. Target in sight. Hmm.
Ahora Dave, macho, no sé ni dónde está ahora mismo. ¿Dónde está? What's he doing? ¿Qué está haciendo? No, ni idea, no sé ni dónde está. A ver, está por aquí. Shepard, what's his status? De estatus, macho, el estatus está... Estoy perdido, tío. Estoy perdido. Buah, lo he perdido, macho. Soy horrible. Buah, lo ha matado. Son cositas que pasan, Como no lo he podido seguir. Bueno, una misión fallida. The wheel of fire mills another soul. Entropy wins. Es lo que hay, tío. Es lo que hay. No lo podía hacer. Bueno. Bueno, pobre hijo suyo, La verdad es que se ha convertido en un asesino y no hemos podido hacer nada. Enseñanzas de la vida. Llegas a perderte de una sala a otra. Alfa, es que siempre nos perdemos, Siempre nos perdemos. Así que no es nada nuevo. Una pena. C-Sec appears to be investigating the death of Sidonis, Shepard. They currently have no leads. Por nada, macho. I have no new information regarding Mr. Krios's son, however. No, you wouldn't. But thank you for checking. Es lo que hay. En otra vida esto hubiera ido bien, pero desgraciadamente no ha podido ser esta vez. Bueno, vamos a seguir. Vamos a pillar a alguien nuevo para la tripulación. En principio ya Zane, bueno, nos apoya, aunque no haya salido bien la misión, creo. Creo que nos apoya. No estoy, es la única misión que no me ha salido bien, Pero bueno. A ver. Qué pena. Bueno. A ver. Liara no. Vamos a por Tali nosotros. ¿Cuándo volverás a levitar y comunicarte con telepatía? Ni idea. Depende. ¿He aterrizado? Bueno. No quería aterrizar, No quería aterrizar. Ah, mira, me puedo pasar la presentación. Esperanza Gracia. ¿De qué me suena ese nombre? ¿De qué me suena ese nombre, Pablo? No. Si os fijáis, no tiene el círculo rojo debajo, No lo tengo. No lo tengo bien el. No tengo bien a Zane, No ha conseguido el poder, He fracasado. A ver, vámonos otra vez. Qué triste, tío. Consigo que la historia de Jacob y no consigo la historia de Zane. Sí, ¿no? La que dice siempre que no, ¿no, Pablo? La que dice siempre que no. Sí, es famosa. A ver si ahora me aclaro y tiro para atrás esto. Vale, ahora sí. Bien. Tuchanka, no. Recluta a la justiciera. Vamos a reclutar a la justiciera. El fracaso te lleva al éxito, hombre, Alfa. Hay que tener en cuenta que cuando no lo consigues, es posible que a lo mejor les pase algo chungo a la tripulación en el futuro.
Así que hay que tener cuidado con estas cosas. Hay que hacerlo todo lo mejor posible. ¡Siempre! Bueno. Un chico que se atasca a causas de la droga. Me como que grande. ¿Te gusta Miranda? No. El profeta, tío, bueno, es como el cristal. Es como un bloque de hielo. Muy buenas, Breschol. Muy buenas. Vamos a añadir a Zane. Aunque sea un pobre desgraciadito. Ahora ya, porque su hijo se ha ido para el mal y todas estas cosas. A ver, 5 puntos. Bastión. Onda de choque. ¿Qué es onda de choque esto, no? La onda de choque es buena también. Onda de choque era buena. Vamos a comprar los dos niveles estos. Miranda, subida automática. Y Zane, subida automática. Bien. ¿Dónde estamos? Ilium, a ver. La justiciera, es verdad, aquí. Ve al centro de transporte. Bueno, embarque y cargamento, ¿no? Tiene que ser. ¿Qué se esperaba el pobre el hombre lagarto? Hombre, yo me acuerdo que la primera vez lo pudimos salvar, pero en esta segunda... No te puedes distraer, no te puedes distraer, ¿eh? Y si te distraes, un segundo pierdes al hijo y pasa lo que pasa. No, no soy comandante Shepard. Buen reptiliano haciendo calentamiento. Vamos a ver. Listen, I know the data is vital to the Kurosa family. The son of Dantius didn't give us time to pack. ¿Con quién tengo que hablar exactamente? Dara. ¿Tana? You know where I can find Serena? She's not here anymore. Oh, you're the one she was helping out. She took a job off-world. Didn't say where. She gave me something for you. Looks like a message. I'll listen to it later. Oh, sure. See ya. Hey, Shepard. I was on my way to a new life when the new burst arrived. The bitch is dead. I assume that means your friend is alive and he finished his job. Tell him if I ever see him, I'll buy him a drink. No entiendo nada. O sea, estoy más perdido. Breschol es un juego futurista de rol en el cual tienes que ayudar a salvar el universo porque te atacan unos bichos gigantes que son unos robots pensantes. A ver si podemos aclararnos un poco. Habla con Dara. ¿Dónde está Dara, macho? Tana, se parece, pero no es Dara. Aquí no está, ¿eh? Transporte. Hungry? Then come to the Fish Dog Food Shack. Tasty fare and skewers for just 5 credits for a limited time only. Trust me, the goods coming in from the Terminus systems are great for business. No. Aquí. En el centro de transporte, estoy en Ilium. Vamos a seguir por aquí, a ver. No vaya a ser que me haya equivocado. Tengo complejo. ¿Steve? Colono no. Oficial Dara. ¡Oh! Lo he encontrado, tío.
I don't know if you remember me. I was a colonist. Sí, debería salir una peli. Al menos la anunciaron. You saved us from that enormous Geth attack and from the Thorian creature's control. Too many people died in the. De hecho, también tiene que salir un juego de una película de Last of Us. Better than being a slave to the Thorian, though. What brings you to Ilium? We've had health trouble, probably because of how the Thorian controlled us. We got a deal on some medical tests from a colonial survey group. But the contract had fine print that lets them perform more invasive procedures without our consent. I've talked to the representative, but she won't listen. I think she has a problem with humans. I'll talk to the survey group. Really? Thanks. The sales rep is at the Baria Frontiers kiosk. Bueno, un pasito más. Diario. Dara, pero sí he hablado con Dara, ¿no? Ah, es un colono. No he hablado con Dara, he hablado con un colono. ¿Y dónde está Dara? Oficial Dara, ¿dónde está? Let me know if you have any luck with that Baria Frontiers woman. Let me know if you have any luck with that Baria Frontiers woman. Ay. ¿Quién es el oficial? En teoría es esta, pero... ¡Ah, no! ¿Está detrás? ¡Dios! El 3D tiene la culpa. ¡Por fin! ¿Sabes? Wait, why? Do you have a problem, or... Did she kill somebody already? Relax, I just need to speak with her. Good. Samara's the first Justicar. Qué triste, tío, equivocarme de esta manera, She went to the commercial spaceport a few hours ago. If you want to get there, the pedestal on that balcony will summon a cab. Just be polite when you meet her. Justicars embody our highest laws, and they usually stay in Asari space. She's not used to dealing with aliens. I'm looking for Samara. Like I said, she's at the commercial spaceport. You can hail a cab at the pedestal on that balcony over there. Vamos allá. Bueno. Y también que la China Farmer se muestre. Yo creo que lo primero es más fácil que lo segundo, ¿eh? Roba una llave y destruye toda la tripulación. Venga, vamos a pillar a esta. Y vamos a pillar a Grunt, como siempre, en vez de a Zane. Mira, ya que ha subido bastante de nivel. Yo igual me confundo, es que Alfa. Where do you think you're going? I'm taking my goods to Omega, detective. You're not going anywhere, merchant. Not until I solve this murder. I had nothing to do with that. It was those mercenary thugs you can't seem to get rid of. The victim was your business partner, and I'm not ruling you out. I'll let you know when you can leave. What about that Justicar that just showed up? Everyone says she might go crazy and start killing. I need to leave. She'll only kill the unjust, so I'm sure you have nothing to worry about, Pitney Four. Find me in the station if you need me. Ok, Pablo, nos vemos, que vaya muy bien y gracias por haber estado por aquí, hombre. A ver. Vamos a preguntar si han visto a Samara. What do you want? I've already got mercs wanting to kill me like they did my partner. I don't need any more trouble. As if that weren't enough, some Asari Justicar showed up this morning. All the natives are scared of her. I've got to get off this world. Tell me how to find the Justicar. She's in the alley where my business partner was murdered. A detective sealed the area, so you'll have to talk with her if you want to go there. Vamos allá. I should go. Nothing to see here. Move along. No puedo pasar.
¿Y cómo hablo con ella? ¿Dónde está? ¿Oficial? ¿Está? I wanted to be a Justicar when I was young. Every Asari does, I guess. Ah, vale. En la puerta de la oficina, ¿eh? Muy buenas, Jairo. Muy buenas. Todas las vueltas que doy, ¿eh? Es increíble. Yo no sé cómo me entiendo, me va a aclarar al final. Try not to use them in my district. What can I do for you? I'm looking for an Asari warrior named Samara. If you've got a score to settle with Samara, take it somewhere else. I've got more than enough trouble here already. I need to recruit Samara for my mission. Then we'll be on our way. Justicars usually work alone, but they are drawn to impossible causes. Best kind. If you're getting her out of my district, I'll get you to her ASAP. She's at the crime scene. You're awfully anxious to get Samara out of your district. My bosses want me to detain her. They're worried she'll cause some kind of cross-species incident, but her Justicar code won't let her be taken into custody. If I try it, she'll have to kill me. I have no interest in dying, so if you lure her away with some big noble cause before I have to carry out my orders, I'm thrilled to help you. How do I get to the crime scene? It's around the corner. Go outside, take a left. Look for the police line. I'll send word to let you in. Bueno, ya está. Careful. Problema solucionado. Been all over those back alleys lately. Ya podemos avanzar. I have to go. ¿Qué me he perdido, Jairo? He contratado a un asesino, lo contraté en el último directo. Y en este directo... Lo que hemos conseguido o no conseguido es... Bueno, hemos ayudado a Jacob y hemos intentado ayudar a Zane, al asesino, pero no lo hemos conseguido. Y su hijo se ha vuelto un asesino también. Eso es lo que ha pasado. Tokyo Ghoul, ya lo he visto, me como. Está guapo Tokyo Ghoul. Bueno, vamos allá. Vamos a grabar. Y vamos a poner una apuesta, que parece ser que aquí hay tiros. Vamos a poner una apuesta. Vamos a hacer, elegir nosotros una apuesta. Venga. Tanto tiempo para que diga que sí o yep. Vale, ya podéis apostar si queréis. Vamos a ver qué hay por aquí y a ver si podemos reclutar a la justiciera o no. Supongo que sí. Pues si no, la historia no avanza, así que... Venga, vamos a tirar esto, que mola mucho. Venga, a volar todos. I'll tear you apart. Vaya hombre. Vale, bien. De momento vamos bien. De momento vamos bien. Recordar que a no ser que salgan enemigos finales, es complicado morir en principio en este juego, ¿eh? Recordarlo, porque si va... Normalmente intento esconderme, ¿eh? Intento que no me maten, ¿eh? En realidad. Lógicamente. A lo mejor ya se ha acabado. Dios. Qué personaje, ¿eh? You think I'd betray her? She would hurt me in ways you can't imagine. The name of the ship. Your life hangs on the answer, Lieutenant. You can kill me, but one of us will take you down, Justicar. Buen personaje, creo que me lo voy a pillar, ¿eh? Me lo voy a pillar junto a Miranda, no sé por qué. Bueno, porque es poderosa, ¿no? What was the name of the ship she left on? Go to hell. Find peace in the embrace of the goddess. Una menos. My name is Samara, a servant of the Justicar code. My quarrel is with these Eclipse sisters, but I see three well-armed people before me. Are we friend or foe? I'm Commander Shepard, and I need your help with a critical mission, Samara.
You honor me, but I am in the middle of an investigation. I'm going up against suicidal odds, and I need the best. That's you. I sense the truth in what you say, and it humbles me. But I seek an incredibly dangerous fugitive. I cornered her here, but the Eclipse sisters smuggled her off-world. I must find the name of the ship she left on before the trail goes cold. I wish you were willing to go with the human, Justicar. I've been ordered to take you into custody if you won't leave. You risk a great deal by following your orders, Detective. Fortunately, I will not have to resist. My code obligates me to cooperate with you for one day. After that, I must return to my investigation. I won't be able to release you that soon. You won't be able to stop me. El hijo chungo. There must be some way we can all get what we need. I see a way. While I am in custody, you find the name of that ship. Do that, and I will join you. Then the code will be satisfied. Do you have any leads? The Volus merchant Pitney IV is tied to this. Eclipse mercs are preparing to kill him. Get the truth out of him. He may know a way into the Eclipse base. Well, I've got to get back to my station. And I guess I've got to take you with me. Thank you, Shepard. Bueno, bien. Pero respóndela. Tenéis que esperar un poquito siempre. Continuaremos y dejaremos esta misión puesta, ¿eh? Dejaremos la puesta puesta. La puesta puesta, mola. A ver. A ver. Vamos a interrogar a este. Hello again, Earth Class. Sí, Mr. Breschel. Did you speak to the detective? You said you didn't know anything about all this. You've got one chance to change that statement. What do you mean, Earth Clan? I'm just trying to get my goods off this planet. The Eclipse are out for your blood. I need your help to break into their base. Shouldn't we work together? Yes. You're right, Earth Clan. I'm desperate. I've got angry mercs after me, and now this Asari Justicar. Let's talk. I smuggled a chemical onto Ilium that boosts biotic powers in combat. It also is toxic. Te manda millonaria por plagio, Julia. Ese mismo sonido exacto, ¿eh? Ese mismo sonido. So they are perturbed and want to kill me. I need to get into the Merc base. You're gonna help me. I do have a pass card they issued me to bring my goods in. Well, I had to return that one, but I happened to make a copy. Mercenarios. Take it, but be careful. Each Eclipse sister commits a murder to earn her uniform. They are all dangerous. Ataca al escondite de Eclipse. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Vale, ascensor. Bueno, bien, bien. Vamos bien. Sí, algo así. Alfa, algo así se traduce. Venga, vamos allá. Bien, todos ahí volando, Mola, mola hacerlos volar a todos. Por eso me he aumentado el poder. Uy, Dios. Viene todo el mundo ahí. A ver, a ver, a ver si me puedo esconder en un sitio guay. Venga. Aquí, de momento. Vamos a matar a este que se ha metido ahí encima. No sé cómo, la verdad. Con la explosión, supongo. Toma bolita.
Bien. Una menos. ¿Vamos bien? Bien. Vamos bien. Escondernos. Bien. Un poquito de munición. Bien, perfecto, a ver. Estimitar. Una escopetita. No lo, bueno, yo no la uso, yo no uso escopetas, pero bueno. Siempre va bien por si... ¿Qué risas cuando matas a un enemigo? No cojas la pistola, que te reviento. No cojas eso, Wait, stop. I didn't fire my weapon once. I pretended to because the other Eclipse sisters were watching, but I didn't really shoot. Whatever. Pretend to keep breathing. I'm not one of them. I'm new. I thought being Elnora the mercenary would be cool, but I didn't know what they were really like. Bueno. Get out of here, Elnora. If you so much as jaywalk, I will find you. Yes, sir. Okay, I'm going. Thank you. Hola. Una menos. Bueno, un poquito más de virtud. Baterías. This should come in handy. Daño biótico. Siempre va bien. Y vamos a continuar con la misión. Son misiones secundarias raras. Esa es una mentirosa, hombre, me como. En realidad no importa. Tengo que subir la virtud. Tengo que subir la virtud. A ver. Tengo la virtud casi a tope ya, Para tener las respuestas adecuadas para más adelante. Está muy bien este ataque. Bien. Te reviento, pedazo de hojalata. Vamos a volar acá. Cada vez quitan más vida, Toda la chola. Un poquito de pupa aquí, guay. Ah, que mueres y te quemas y ardes y revientas. ¡Ah! ¡Dios! Que reviento yo ahora, ¿sabes? ¡Hala! Una menos. Oh, pobrecita, me da una pena. Cuando vuelan, me da una pena. Me da una pena haberme pillado este poder. A ver, creo que por aquí he visto algo. Bueno, créditos. Piratear. Vaya guerrilla. A ver. ¿Dónde estás, maldito código? Aquí. Y este. Bien. ¿Dónde apaleamos a Pansiki y a Mitch Wolf? Es guay, tío. Siempre son divertidas las partidas entre la gente que conoces. Como pachanquitas y tal, mola un montón. Son las más divertidas en realidad. Mini misión, mini. Bueno, Jairo, es una mini misión porque es que nos han dicho de... Uf, casi me como el misilaco. Vamos a tirar esto. Que yo sé que les gusta la bola. Vamos a reventarlas. Va muy bien, esa bola. Va de muerte. Toma, hombre, toda la boca. ¡Uf! Dios, el misilaco. Bueno, esta vez sí que me ha dado, Vamos a avanzar un poco. Que no veo nada. Con la bola esa ahí en medio. Now you're dead.
Bien. Bien, perfecto. Uno menos. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. No me he muerto ninguna, ¿eh? ¡Muere una vez nomás! A ver. Vale, estación médica no hace falta. Aquí hay algo. Mira, 6.000 créditos, qué bien. Siempre van bien. A lo mejor hay enemigo final, ¿eh? Aquí sí. Ah, lo veremos. Uf. Toma, hombre. Buah, cómo revientan, con esa bola. La verdad es que es una delicia verlas. Verlas petar. No moriré nunca, macho. A mí no me matas. Vale, la aeronave. Necesitamos reventar esto. No sé cómo lo vamos a hacer, la verdad. Me matan. Me pongo aquí. Vale, bien. Bueno. Nothing can hurt me. Uf, veo que me he salvado ahí también. Me como, hay que tirar todas las bolas posibles siempre. Venga, uno menos. Toma. Bueno, ahora nos están tirando bolas ellas también. Pero no pasa nada, porque somos mejores. Ellas son buenas, pero nosotros somos mejores. Mira esa volando, pobre. Bueno, bien. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Venga, hombre. ¡Ey! ¡Hala! Bolita de regalo. ¿Cómo que yo arde? Pero si estoy aquí todavía, toma. Y no me toques, con tus sucias manos. Ay, me esconderé aquí abajo. Me esconderé aquí. ¡Ay, no, que me mata! Me escondo aquí. No pasa nada, si me escondo. Bien, ya tengo. Ya tengo escudo, Casi me mata, la Perry. Pero bueno. Ah, pensaba que era un enemigo, digo, este me suena. Es el coleguita, Coleguita Krogan. A ver. Ya me he olvidado contra quién peleamos. Estamos haciendo una misión para la justiciera. Bueno, parece ser que el Nora era chunga, así que deberíamos haber reventado. Vale, vamos a escondernos aquí. Toma, bola acá. No, todavía no. Ahora sí, ¿no? Venga. A ver. Baterías. Creo que ya llegamos a un punto. Vale. Vamos a usar el arma chunga. ¡Ostras! Me revienta, tío. ¡Uf! I am Krogan. Macho Krogan, no te pongas delante, por favor. Ay. ¿Dónde está? ¿Dónde está la nave? ¿Dónde? Bien. ¡Eh! Toma, hombre. ¡Oh! Bien. ¿Chuchos? ¿Ahora? ¿Dónde salen estos? Vale, bien. Todos muertos. Perfecto, un buen trabajito. ¿Y ahora qué?
¿Dónde tengo que ir? Objetivo para allá. Al revés, como siempre. Al revés. Los tomates no son los mismos sin el Chino Farmer. Me sabe mal. Me sabe mal tener un bot aquí que ponga los tomates. ¿Aquí? Vale, a ver. Bien. Bueno. El Chino Farmer se fue a comer, se fue a comer a los... La mamá del Chino Farmer, que es su cumpleaños. Y ha ido con ella. Manifest. It shows the Pitney Four sold 2,000 units of Minigen X3 to the Eclipse. Along with 600 units of red sand. GTA 5, Mr. Brecho, sería... no es recomendable, no es recomendable. I'm sure Detective Anaya would be interested in this. We've got to keep moving. Venga, vámonos. ¿Este qué? Está hecho polvo, tío. I am a biotic god. I think things, and they happen. Fear me, lesser creatures, for I am biotics made flesh. Estás hasta arriba de droga. But stay back and I won't shoot you. You will regret your scandalous words. I am a great wind that will sweep all before me like a... Ya se lo diré lo que quiera. A great biotic. La madre, ¿eh? No ella. Yes, the Asari injecting so many drugs into me was terrifying. But then I began to smell my greatness. Qué cara, tío. En plan, bueno, sí. Eres muy grande, ¿eh? Eres muy grande y muy bajito también. But I know that I am amazingly powerful. Fear me. Good luck with everything. Wait, Earth Clan. You're just in time to witness my crowning achievement. The leader of the mercenaries is in the next room. I shall toss Wasaya about like a rag doll. Shepard, having this incapacitated Volus running around our battlefield could compromise us. I will tear her apart. Mis bióticos son imparables. Te seguimos. Charge. A la carga. Vamos a... An ill wind blows upon... Que vaya el primero, tío, que está loco. Muy buenas, Mike. Bueno, vamos a seguirlo. Mira, aquí para cambiar las armas, Botinkin, que lo tenemos a tope. Vamos a ver si morimos o no. A ver qué hace este biótico tan poderoso. Dios. Mortal, tío. Yeah. Bueno, pobrecillo, desgraciado. Cómo mola, tío. No recordaba esto, tío. No recordaba este bicho. ¿Por qué el nombre de Black? Ya lo contaré. Bueno, ya lo he contado varias veces, de hecho. Ya lo contaré ahora, no, que estamos... Que estamos aquí en lucha. First, a Justicar shows up. Now you. At least I can take pleasure in turning your head into a pulpy mass. Hombre, que yo también soy un psíquico, que vas a pillar cacho. No soy tan poderoso como ese, como el que le ha tirado ahí la bola, pero hago lo que puedo. Uf, bueno, tiene compañía. Vamos a ver. Venga. Primero los minions. Primero los minions. Uf. Vamos a usar esto contra esta. Vamos a reventarla. Ya está.
Ya, no tiene armadura, macho, pero si vas a pillar un montón dentro de nada. Cuando tire la bola esta, ala, inutilizada ya de por vida. Oh, me sabe tan mal haberla matado. ¡Ay, Dios! No es tan fácil el juego, para los que pregunten. Es tan normal. Ya está. Bueno. That must be the ship Samara was looking. Cero muertes. Felicidades a los ganadores. Cero muertes. Let's give her the name and keep moving. Bien, ya estamos. Vuelve con Samara. No sé dónde está. Está en la policía. Felicidades a los ganadores. Últimamente no morimos por aquí mucho, ¿eh? Ya te digo. ¡Tongazo! No era poderosa, ya. Es que ya en realidad el primero que le ha tirado la bolita nos ha hecho todo el trabajo sucio y la ha dejado hecha polvo ya. Y por eso hemos podido, ¿eh? Hemos podido acabar con ella rápido. I've got the name of the ship. Your fugitive left here 2 days ago on the AML Demeter. Shepard, you impress me. You fulfilled your part of the bargain, and I will fulfill mine. I am ready to leave immediately, if that will satisfy your superiors, detective. You're free to go, Justicar. It has been an honor having you in my station. And it's nice you didn't kill me, too. The Normandy is docked near the main trading floor. I'll see you aboard. I must be sworn to your service, so that I am never forced to choose between your orders and the code. Code, I will serve you, Shepard. Your choices are my choices. Your morals are my morals. Your wishes are my code. Este personaje también mola, ¿eh? También mola. No como el Zane, pero no está mal. I never thought I'd see a Justicar swear an oath like that. If you make me do anything extremely dishonorable, I may need to kill you when I'm released from my oath. I can see that this is a very important act, Samara. Thank you. Truly, the life of a Justicar can get lonely. I admit I am looking forward to serving with a company of honorable heroes. Shall we return to your ship? Let's go. Bueno, resumen, hemos reclutado a Samara para el equipo. Luego ya veremos si hay alguna misión secundaria de ella, pero de momento la hemos reclutado, así que somos uno más. Poder chungo desatándose. Es peligroso este personaje, es peligroso, ya lo veremos más adelante, pero es un poquito peligrosín, ¿eh? Esa, la justiciera, no veas. Pero bueno, bien, ya tenemos uno más. De hecho, es recomendable no enamorarse mucho de ella, no acercarse mucho a ella, digamos. With your skills, I think you'll be an excellent addition to our team. Thank you. From an organization such as yours, that is high praise indeed. I've seen Samara's biotic powers at work. They're substantial. We still don't know what we're going to find when we hit the collectors. I will be prepared for whatever we encounter. Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting. Put her in the observation room on deck 3. Thank you. I must meditate on the day's events. No, ahora no veremos a Krogan. Ahora veremos a esta ya. Que iremos con ella siempre ya, ya. Iremos con Miranda y con esta. Ya no iremos con el Krogan más, ¿eh? Por cierto, el negro de inmediato apartando a la rara con los cocos grandes. Bueno, pues nada, gente, creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho la misión de Zane, entre comillas. Hemos hecho la misión de Jacob. Hemos hecho la misión... Bueno, hemos reclutado a la justiciera. Entonces nos quedan dos más. Nos quedan dos más. A ver, creo que era Tali. Expediente Tali. Y... ¿Le ha solicitado ayuda para piratear los sistemas de Ilium? Ah, esto no sé si es una misión principal.
Esto no sé si es una misión principal, así que bueno. Bueno, de momento veo que solo tenemos que reclutar a Tali, una persona más. Aunque hay un espacio más, ¿eh? Hay un espacio más en el equipo. Con lo cual nos falta alguien que no sabemos quién es. 6 acertos y un fallo, es casi el 100. Pobre Krogan, pero qué buena lección. Es que Panzuke hay que elegir a los más poderosos, ya me entendéis, ¿eh? Y claro, Miranda es muy poderosa. Y esta también hemos visto que lo es, ¿no? Pues ya está. Sí, el domingo Vain Glory. Os tengo que dar bonus sol para todos. No, bonus 500 no. Bonus 500 no, pero 300 sí. Bueno, felicidades a todos por este pequeño bono. Muchísimas gracias por haber estado por aquí. Desgraciadamente tengo que empezar a currar otra vez a las 9. Así que por este motivo lo tengo que dejar un poquito antes, ¿vale? Por eso estamos así un poquito rápido. Pero bueno, se pasó el brother. No, pero 300 sí que creo que está muy bien. Y así os preparáis para el fin de semana y todas estas cosas. Saludetes al Mushu. El Mushu creo que está durmiendo en la habitación. No lo veo por aquí, así que estará sobando por ahí. Bueno, pues nada, gente. Gracias por haber estado por aquí. Todos gracias por el apoyo, de verdad. Y nada, dentro de poco, cuando nos dejen, voy a poner el nuevo héroe en el canal. De hecho, el vídeo ya lo tengo hecho. El nuevo héroe de Vain Glory. Cuando acaben, me quedan 2 capítulos para acabar el StarCraft 2 en el canal también. Con lo cual empezaremos un nuevo juego. Y nada, acabando este, empezaremos el 3. Y también jugaremos al siguiente que viene. Que es el Mass Effect Andromeda, ¿eh? Que ya es el nuevo, con lo cual será divertido verlo. Pues nada, gente, gracias a todos, gracias por todo el ánimo, por todas las risas. Me lo paso muy bien con todos siempre. Muy buenas, Golgotak, macho. No te había visto. Y dentro de nada, la semana que viene, cambiaremos el bot, cambiaremos las recompensas, cambiaremos bastantes cositas por aquí, si todo va bien. Y entre el Chino Farmer y yo nos aclaramos con los bots, porque como entre que yo soy viejecito del Chino Farmer, pues bueno, se le daba bien farmear oro, pero las cosas informáticas no, pues ya veremos, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, gente, hasta luego.